Les presentamos las noticias de hoy miércoles 14 de diciembre. Zacapa, una dama fue asesinada a balazos dentro de un vehículo, quedó fallecida de varios impactos de proyectil de arma. Una mujer identificada como Jimena Claudia Angelina Hernández, de 29 años, quien laboraba como auxiliar de hospital en el área de emergencia del Hospital Regional de Zacapa. El hecho de violencia se registró en la colonia San Rafael, camino al complejo deportivo Zacapa. Los bomberos voluntarios cubrieron la emergencia, pero la dama ya no contaba con signos vitales. Dos hombres de 28 y 52 capturados. Dos hombres de 28 y 52 años que se encontraban talando árboles en el Parque Nacional Sierra de Lacandón, La Libertad, Petén, fueron capturados por policías de la Diprona, que realizaban recorridos de prevención en coordinación con el Ejército de Guatemala, decomisándoles aproximadamente 2.5 metros aserrados de la especie Chico Zapote. Otro extraditable capturado. El extraditable número 39 ha sido capturado por la Policía Nacional Civil en el municipio de Iztapa, Escuintla. Se trata de un hombre que es solicitado por las autoridades de los Estados Unidos por su posible participación en el cargo de asesinato en violación a la sección 1 del capítulo 256 de la Leyes Generales de Massachusetts. Extraditable número 39, capturado. Policía Nacional Civil reporta la aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos de este individuo, también conocido como Ronnie Amílcar García Rodríguez, Mario Rivera, René Rivera, Mario René García Rivera. En este año se ha capturado a 39 extraditables, de los cuales 26 son por temas de narcotráfico y 13 por otros delitos. Capturan a presunto extorsionista en la zona 18. Anoche fueron capturados dos presuntos extorsionistas en un operativo realizado por investigadores de la DIPANDA en la colonia Atlántida, zona 18. Ambos viajaban en una motocicleta y recogían un paquete que simulaba la cantidad de 5.000 quetzales de extorsión a comerciantes. Se les incautaron tres celulares. Uno de los detenidos tiene un antecedente por el delito de extorsión en grado de tentativa del año 2017. Viajeros reportan retraso en vuelos de la Aurora por condiciones climáticas. Personas que esperan vuelos en el Aeropuerto Internacional La Aurora reportan retraso en la salida debido a la niebla que afecta varios puntos del área metropolitana. La Dirección General de Aeronáutica Civil aún no brinda detalles sobre los retrasos. Nueva Zelanda aprueba la ley que prohíbe progresivamente la venta de tabaco. El Parlamento de Nueva Zelanda aprobó una ley que prohíbe de manera progresiva la venta de tabaco a partir del 2027, lo que convertirá al país en el segundo en ilegalizar este producto después de Bután. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Failu.